Mario Bros. En el mundo real? ¡Wow! Claro que este sí que marca la diferencia. Hola, soy Roberto y hoy en Telúrica también vamos a ver, bueno, una vuelta al mundo en 3 años y juegos que nunca vas a ver en Wii. ¿Cuántas caídas en bicicleta? Pero hay bicicletas que simplemente no se caen. De hecho, que Wim Balsterwell no va a seguir su ejemplo. Este señor se ha propuesto recorrer el planeta en 3 años usando solamente una bicicleta eléctrica, para demostrar que nos podemos desplazar de manera rápida, segura, sin contaminar el medio ambiente. Oigan, amigos, el planeta está enfermo. La Tierra, el planeta Tierra está enfermo. ¿Por qué está enfermo? Buenos días, doctor. Buenas. ¿Qué le sucede? Creo que me está subiendo la temperatura. Vaya, vaya. Veamos. La exploración nos dirá cuál es el origen de su malestar. ¡Ajá! Está claro. Usted lo que tiene es... humanidad. ¿A quién no le gusta Mario Kart? A estos chicos, por ejemplo, les encanta tanto, pero tanto, que lo están jugando hasta en acción real. ¡Imagínense! With over 8 hours of solid gameplay, sticking out your leg is fun for both young and old. Wii Fit combines the perfect balance of barely moving and doing mundane things. And the whole family will enjoy watching things fly at your head. Esta es una parodia de las cosas que el Wii no suele hacer. Pero esto de acá es algo de lo que el Wii, estoy seguro, jamás va a sacar. Bradley and I rented the Pelican Brief last night. Well, if I'm not moving it, who's moving it? Mario Bros. En Legos, claro que se puede hacer, acá hay un tutorial, ya lo han visto, es sencillo. Pero gracias al usuario Mark, que agregó un video a Telúrica, vamos a ver allí que Mario Bros. En la vida real sí se puede hacer. Y también es sencillísimo. Buenos videos y grandes cosas he pasado acá en Telúrica. ¿Qué vendrá después? Esto fue todo en Telúrica y sigue blogueando.